Bé, passem ara a parlar una... Això ha donat peu a tindre aquí la sort d'Alba Teresa Higuera. Alba és de la col·lectiva de dones refugiades, exiliades i migrades, és defensora dels drets humans i de les dones, refugiada política, feminista, ambientalista. Buf, és moltes coses que vos posarem en el web, en la edició, tot el seu currículum. Dir-vos que ha sigut, tingut un reconeixement solidari del 2010 de la Comissió 07 en Albacete, un reconeixement del compromís en la seva defensa dels drets humans, és persona refugiada, té una parella, un home que també és una persona que defensor dels drets humans, i bueno, pues, ha tingut una vida dura, i, però bueno, aquí la tenim defensant i continuant com a defensora dels drets. Benvinguda. Gràcies a ti, a Radio Clara, por esta sensibilidad, por toda la gente que nos escucha, porque es acercarnos también a otras realidades y otros mundos. No solamente por las condiciones socioestructurales de pobreza o desigualdades que se viven, sino como decías, cuando no somos indiferentes, cuando sentimos el dolor del otro, de la otra, y no nos cruzamos de brazos, sino tenemos que trabajar, tenemos que caminar con la gente y construir para lograr condiciones de vida dignas aquí o en cualquier lugar del mundo. Cuando somos esas activistas sociales, precisamente en algunos países como Colombia u otros que están viendo actualmente, se nos persigue y se nos intenta asesinar, de tal forma que cuando no pueden con nosotras por ser defensoras de derechos humanos, de las mujeres, de los territorios, intentan hacerlos también con nuestros hijos, nuestras hijas o nuestras parejas. Y en ese momento es cuando una toma la decisión, porque somos conscientes que en cualquier momento nos van a asesinar, ya sea una, ya sea la pareja o ya sea los hijos y a las hijas, y se va al exilio. La verdad es que es una situació complexa. Abans David Segarra mos contava l'exemple d'un periodista que està informant de Palestina i que l'han matat a tota la família per obligar-li a no informar, no? I no ha tingut temps ni de plorar a la dona, al fill, ni res, no? Molt complicat. Alba, contamos, perquè plantegeu una sèrie d'activitats. N'hi ha el dia 17 una jornada al Col·legi Major Rector Peset que se diu Hay futuro, si hay verdad, mujeres, memoria y paz, Colombia y España. Contamos, porque tú intervés como una experta, tenim a una altra gent ahí, contamos de com està la xorna d'Eixa i fes una crida perquè la gent puga acudir i conèixer la vostra veritat. Sí, este es en el marco de un proyecto que realizamos entre la ONG Atelier, la colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas, y también la Mesa de Apoyo por los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz y Colombia. Un proyecto sobre mujeres, memoria, refugio y paz, a través del informe de la Comisión de la Verdad, que es una de las 34 comisiones de la verdad que han habido en procesos de negociación, tal como El Salvador, Guatemala y otros países, pero en este caso el colombiano. Este es el resultado de un proceso de negociación que se firmó en el 2016 entre una de las guerrillas más antiguas de Colombia, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ejército Popular y el gobierno colombiano entonces. Esta guerrilla, que había nacido a finales de los años 59... ¿Estas son las FARC? La FARC, cuyo objetivo era precisamente pues buscar condiciones de vida para el pueblo, dentro, jurídicamente reconocido, la autodeterminación de los pueblos y también el derecho de los pueblos a la rebelión cuando sufre injusticias de sus gobernantes. Desde este nacimiento de la FARC como un ejército del pueblo y de organizar y trabajar por los derechos humanos, se creó desde el 59. Sin embargo, visto desde el derecho internacional humanitario, que es lo que regula los conflictos armados internos, se cometen violaciones a la población civil, como estamos viendo hoy en el caso de Palestina. Hay violaciones graves y crímenes de lesa humanidad que a los ojos del mundo deberían dolernos a todas y a todos, y no podríamos ver estos crímenes que están ocurriendo hoy en siglo XXI. Por lo tanto, a partir de este proceso de negociación entre la FARC y el gobierno colombiano, se crearon tres instancias, que las tres instancias el objetivo era facilitar este periodo de transición, como dentro de un conflicto armado, a generar un proceso de paz
que el gobierno actual, que es un gobierno progresista por primera vez en la historia de Colombia, con el presidente Gustavo Petro y la vicepresidencia Francia Márquez, le llaman la paz total, y a partir de ahí han retomado todo el legado. Tres instituciones que se crearon: la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas Desaparecidas y la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad tenía un mandato de 3 años. El año pasado, en junio, se hizo público el informe final de la verdad, que es, se une a otros tantos informes. Este informe, por primera vez en la historia de todos los, de la, todas las comisiones de la verdad, hace un hito. ¿Y cuál ha sido los hitos? Uno, que hubo una subcomisión de género, en lo cual hubo una participación directa desde las mujeres que viven todavía en Colombia, que son de todo el proceso de mujeres y del proceso feminista, pero también las exiliadas que hemos sido víctimas del conflicto armado o de la violencia socioestructural. Es muy importante porque en los procesos de Guatemala, El Salvador y en otros procesos de negociación no hubo esa participación directa de las mujeres a partir de nuestras realidades, tanto en el exilio como en Colombia, y de ahí hacer propuestas directas con el objetivo de incidir en la política pública para ver esas transformaciones que son esenciales, no solo desde la norma y desde lo jurídico, sino especialmente desde nuestra práctica. Entregado ese informe de la comisión y siendo público, ahora viene el legado de la comisión. Y el legado de la comisión implica, uno, que las, en ese entonces las comisionadas y comisionados que estuvieron presentes, 11, y fueron en la elaboración, directamente responsables de la elaboración del documento, desarrollando una metodología que también es interesante a los ojos del mundo, y es que desarrollaron nodos en lo cual en cada país, en diferentes ciudades del mundo, desarrollaron las mismas personas, fuimos entrevistadoras a nuestros compañeros y compañeras, y por eso se obtuvieron más de 30.000 entrevistas, que es muy significativo y muy representativo. Más de 30.000 entrevistas, habéis hecho. Que es muy significativo y muy representativo de la población de las víctimas en Colombia, que estamos hablando en un proceso de conflicto armado interno y de desplazamiento forzado interno, que esto se diferencia del desplazamiento forzado transnacional o a quienes estamos en el exilio. Claro. Desde ahí se ha tratado de visibilizar todo lo que hemos vivido las víctimas, pero con ese enfoque diferencial desde las mujeres, desde las comunidades étnicas, afro, indígenas, campesinas, desde el movimiento juvenil, desde las diferentes comunidades, etc. Y Alma, esto es lo que en la jornada vais a tratar del informe de la verdad, porque tenéis ahí a Alejandra Emilia Restrepo, tenéis a, estás tú misma, es decir, que una jornada realmente interesante y además juntando gente que venís de la realidad colombiana con la realidad valenciana también. Exacto. Esta jornada, y en especial la que dicen mañana jueves, que estamos acompañada de la excomisionada Alejandra Miller, ella fue testiga, arte y parte, no solamente en la recopilación de la información, en la investigación, sino también en la elaboración y la escritura del informe final. O sea, es importante porque es una persona que nos lo cuenta de primera mano. Segundo, yo fui una de las entrevistadoras también de la Comisión de la Verdad como exiliada. Durante muchos años he trabajado con las víctimas en el exterior, pero también creando un puente con las víctimas en Colombia. Nosotras como colectiva Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas es una organización que constituimos también hace muchos años con el objetivo de seguir acompañándonos entre nosotras, de seguir construyendo y aportando a la sociedad que nos ha acogido, este caso el Estado español u otros países que nos acoge, de seguir trabajando por nuestros derechos, pero de acompañarnos, de sanarnos y de construir con los movimientos feministas en diferentes lugares del mundo esto que es la reivindicación de nuestros derechos. Por eso mañana en el acto además está Charo Altable, que también es de Mujeres de Negro, y está en Yunquiño. ¿Está solo de mañana 16 o 17? Mañana es el viernes 17. Ah, vale, porque digo, es que aborje esa otra actividad, vale. No, es el viernes 17. Muy bien. Después del acto tendremos de 9 de la noche a 9 y media una velatón por la paz en Palestina. Muy bien. Estará afuera del Retor PC, por eso va a ser una jornada muy importante. Muy queremos invitar a toda la gente que nos escucha. Ya no son las fronteras. Ya cuando hablamos de un proceso de paz en Colombia no es algo que se mira desde aquí,
Aquí tuvimos una reunión con las organizaciones que trabajan la memoria aquí en la Comunidad Valenciana durante muchos años, y vemos que tenemos tenemos encuentro en la construcción de la memoria colectiva y de la memoria histórica, fundamental para que los pueblos no repitamos estos crímenes, que son crímenes de lesa humanidad. Y en este compartir, tanto en Valencia, que construimos aquí la sensibilidad, pero también el valor de la memoria histórica y la memoria colectiva, es lo que vamos a compartir nuestra experiencia, pero es una construcción de saberes, tanto de la experiencia de aquí como de la experiencia nuestra. Y a partir de ahí aportamos a la construcción de sociedades que son diferentes y que acompañamos a otras que hoy nos dicen los pueblos que no es posible los genocidios, sino que lo que trabajamos es por una paz en todos los lugares del mundo. Bueno, Alba, estamos fatal de tiempo. Creo que es súper chulo lo que comentas, porque además creo que la organización, la aportación que hacéis las organizaciones de mujeres es un tema de sororidad, de trobarse chuntes y de tener una visión conjunta molt potent. Y convidem a tot el món a que el divendres acudisca al rector PSE para conèixer de primera mà. Y no sé si teniu Alejandra Millera per així també, no sé si podrien entrevistarla també en Radio Clara en un altre espai també. Claro, seria muy importante, porque es una entrevista, como digo, de alguien y que ahora ocupa también un cargo muy importante en el gobierno colombiano, precisamente por su trabajo y su experiencia. Pues Alba, moltíssimes gràcies per vindre, però sobretot per la gran feina que feu. La teua trajectòria és un exemple de persona lluitadora, de drets humans, de la pau, de les persones, de les dones, i moltes gràcies per vindre. I bueno, pues un altre dia parlarem més d'Atelier, que esperem que puga vindre, perquè estan de viatge les persones d'Atelier i no podien vindre. Exactamente, porque están hoy en otros lugares con otras reuniones y somos un equipo de trabajo. Pero está Atelier y la Mesa de Apoyo por los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en Colombia. Decir a toda la gente que nos escucha que es muy importante hoy aquí, con estas palabras, no solamente la ternura de ellas, la ternura de los pueblos, que nos encontremos este viernes en el rector PSE a las 19 horas, para que hablemos conjuntamente sobre el sentido de la paz, sobre lo que es la verdad en la historia de los pueblos. Y luego que llevemos una velita como un símbolo de luz, que la esperanza es posible, pero solamente con los pasos de todas, que caminamos y que construyamos, que nuestra voz es importante para denunciar, pero para acompañar, y para decir que hoy en día no es posible ningún genocidio ni crímenes de lesa humanidad, porque lo dice la Corte Penal Internacional, pero también lo decimos los pueblos, las mujeres, los niños, la juventud. Queremos otro tipo de sociedades donde se respete la vida. Pues moltes gràcies i fins així. Ja sabeu, dia 17, divendres, a les 7 de la vesprada, al Col·legi Major Rector PSE, en la plaça Fort de Sant Nicolau i després al carrer.